El día de hoy estamos realizando, junto con el director de la Policía Nacional Civil y todo el equipo del Viceministerio de Transporte, diferentes inspecciones a partir de las 4:30 de la mañana para poder garantizar que se esté cobrando el pasaje exacto. Y en caso que se llegue a detectar a alguien que infrinja esta ley de tránsito y todos los reglamentos que nosotros tenemos, porque ya hay una tarifa, y si alguien irrespeta, pues vamos a tener que aplicar junto con la Policía Nacional Civil todas las sanciones respectivas. Y estamos trabajando a nivel nacional en todos los municipios de nuestro territorio salvadoreño. ¿Cuál es la finalidad? Verificar esas tarifas, que los usuarios del servicio público colectivo de pasajeros paguen lo que legalmente está autorizado. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.